Hacemos una parada tipo semáforo para las noticias de este día. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Arrancamos con La Roja. Fíjense ustedes, hoy el país amanece con un ingrediente extra en el panorama político, se veía venir, y como ha de esperarse es otro factor de incertidumbre sobre los cambios que pueden sobrevenir en la vida nacional y con ello la estabilidad versus inestabilidad política o económica. Pasar de la estabilidad al caos ha sido un asunto de corto tiempo para otros países. Si no, le invito a ver las noticias de lo que está viviendo Chile. ¿No es entonces coincidencia que los sectores económicos, de comercio y empresarios estén repitiendo su preocupación y toque de atención a la clase política? Nada inocente de todo lo que puede provocar. Economistas insisten en que desde el primer semestre la inversión ha estado semi-paralizada. A esto se suma la presión internacional por los precios de los combustibles. Ahora con un Leonel en la competencia veremos, y yo lo digo en tono de pregunta, ¿recursos y ministros hasta las elecciones como en la pre-campaña? ¿Sí, estarán así en la calle? Si es que Leonel consigue efectivamente ser un candidato. En esta guerra en la que disponen como arma de una herramienta que no es suya, sino del pueblo, y me refiero a los recursos, están jugando a matar la gallina de los huevos de oro. Juegan hoy a desbaratar lo que nos venden en campaña, el bienestar de este país. Se están jugando demasiado. Y repito, se están jugando demasiado. Pasemos a la luz amarilla. Ahora quiero hablarles a propósito de las distracciones políticas del momento, cómo han sido suficientemente intensas como para que los congresistas presten atención o no a los clamores de sectores de la frontera para que se extienda la vigencia de la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo. Es muy vulnerable la frontera, yo creo que no hay que argumentar de eso para que ustedes lo entiendan, y el panorama es cada vez más gris. El momento clave del financiamiento de las campañas políticas choca con los tuétanos de poderosos intereses. Y repito, me preocupa la suerte que puede correr la gente de la frontera, cuyo plazo de la ley vence el 1 de febrero. Nunca hubo peor momento para discutir la ley 2801. La incertidumbre política inclinaría al gobierno a no enfrentarse al empresariado, principal enemigo de que se dé una oportunidad más a los pobladores de la frontera. Pero al mismo tiempo, si no lo hace, lo condenaría al rechazo de esas comunidades fronterizas que perderían prácticamente para la misma fecha de las elecciones más de 10.000 empleos por empresas que cerrarían sus puertas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a continuar el gobierno con otro peligroso silencio sobre este tema? Una pregunta que igualmente dejamos abierta y pasamos así a la luz verde. En la verde, miren ustedes, son imágenes del buque norteamericano que se mantiene haciendo una labor de salud. Ha estado desde la semana pasada en un trabajo valiosísimo de consultas y cirugías. Y desde allí nos llega directamente la información de que hay un nutrido grupo de especialistas haciendo cirugías de catarata que tiene mayor capacidad de trabajo que el que se está realizando. Si usted tiene problemas de catarata, aproveche la oportunidad de cirugías gratuitas. Igualmente, entre otras cirugías también están las de circuncisión para hombres. Qué buen trabajo están haciendo. Apoyamos eso. Hasta aquí con cariño el semáforo.